Para poner el conocimiento que, de acuerdo al diagrama y protocolo de acción que tiene esta Jefatura Regional 8, a cargo del comisario mayor Vargas, se ha dispuesto un servicio de seguridad en lo que hace al evento que usted puso en conocimiento. El mismo se va a hacer con una hora, dos horas de antelación y va a consistir en el corte de las arterias principales al sector de Aguas Danzantes, con personal recargado y de servicio y móviles por inmediaciones, como así también para evitar cualquier tipo de incidente que pudiera ocurrir y preservar la integridad física de las personas que concurran al lugar, los menores, como así también asegurar los bienes, en este caso serían los rodados, que se encuentran estacionados en inmediaciones. ¿Cómo van a trabajar en conjunto con el municipio? Sí, eso se diagramó de la parte de operaciones policiales de la Regional 8, para que se trabaje en conjunto con la Dirección de Tránsito, para que ellos también colaboren en los cortes y recorrido y la parte de, más que todo, de circulación para el ingreso de los colectivos a la terminal.